ellos de Woody Allen, El oficio más antiguo, que una vez más también me acerqué con mucha reverencia y muy divertida a Woody Allen, también con mucho miedo, porque a medida que pasa el tiempo uno empieza a ver otras cosas con mucha más claridad. El oficio más antiguo es un juego con una especie de burdel donde las mujeres, en vez de experiencias sexuales, lo que brindan son experiencias intelectuales y emotivas. Y a mí me llamó mucho la atención, no obstante lo hice porque me parecía divertido, ¿no? Y plantea la dicotomía esa que los hombres, o que el patriarcado siembra en los hombres, de que las mujeres o son una, de un tipo o son de otra, pero por lo general nunca se mezclan. Y casi siempre las que son inteligentes son neuróticas. Es una percepción muy de Woody Allen y también muy machista. Pero no obstante, no deja de ser un juego interesante. Y lo abordé. Y también un cuentecito de zumbado, La joyita. Creo que fue el último en salir. Muy sencillo. Este zumbado es un autor importante para el humor cubano. Quizás no tan recordado como se debe. Y creo que Giselle Vargas hizo Añejo, Amor a primer Añejo. Ania hizo La felicidad. Yo hice este, no creo que no había más ninguno de él en el... Pero vale la pena porque realmente tiene un humor muy cubano, un humor incisivo, un humor inteligente. Creo que es una de esas personas que valdría la pena no olvidar.